Webinar. Quiero darles la más cordial bienvenida a todas las personas que nos acompañan y, por supuesto, también saludar y dar la bienvenida a nuestros panelistas y a nuestras panelistas que el día de hoy se incorporan a este webinar. En nombre del Fondo de Población de las Naciones Unidas, nos complace mucho ya llegar a este último webinar de un ciclo. Webinars durante el año sobre matrimonio infantil y uniones tempranas, que empezaron ya hace algunos meses y por supuesto se han convertido en espacios muy importantes que han contribuido al diálogo, a fortalecer un conjunto de conocimientos, de intercambiar experiencias que abonen a este proceso de trabajar para la eliminación de los matrimonios infantiles y uniones tempranas y para un adecuado abordaje en el marco de las políticas públicas. Como sabemos, los datos que tenemos en la región nos advierten que en los últimos 25 años nuestra región es la región donde los matrimonios infantiles no han disminuido. Una cada cinco mujeres de 20 a 24 años ha contraído matrimonio por primera vez o mantenía una unión temprana antes de cumplir 18 años. Y por otro lado, se estiman en datos trabajados desde nuestra institución que entre el 2010 y el 2030, 45,5 millones de niñas en América Latina y el Caribe se habrán casado. En consecuencia, estos datos, este contexto, pero además la necesidad de seguir trabajando más y mejor en la región respecto de matrimonios infantiles y uniones tempranas, nos impulsaron a sacar adelante este ciclo de webinars. Estamos ya en la última reunión a la que hemos denominado cambios necesarios en las políticas públicas para responder a los matrimonios infantiles y uniones tempranas. Este webinar se plantea varios objetivos, solamente quiero resaltar dos de ellos. El primero, por supuesto, visibilizar la desigualdad de género, el matrimonio infantil y las uniones tempranas con prácticas nocivas que vulneran los derechos de las niñas y adolescentes y afectan el desarrollo en la región, en América Latina y el Caribe, y reflexionar respecto de la importancia y la pertinencia de las normas y las políticas públicas para dar respuesta al matrimonio infantil y las uniones tempranas. Para ir en ese abordaje y para contribuir en esas reflexiones, tenemos hoy invitados e invitadas que nos van a compartir desde su experiencia y desde sus trabajos importantes reflexiones respecto a ello. Permítanme hacer una breve presentación de cada uno de ellos. Vamos a tener hoy a Marcela Guaita, a quien ya le damos la más cordial bienvenida a esta reunión. Marcela es abogada, docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú, investigadora asociada del Instituto de Democracia y Derechos Humanos, afiliada al Centro para el Avance del Estado de Derecho en las Américas de Georgetown University, magíster en Estudios Legales Internacionales en el Washington. Actualmente, Marcela es presidenta del Comité de Expertas del MESECBI en la OEA. Bienvenida, Marcela. También tenemos con nosotras y nosotros a José Román Luna, especialista técnico en adolescencia, juventud y matrimonio infantil de la División Técnica de la sede de UNFPA en Nueva York. Desde su posición, nos brinda un acompañamiento técnico y político, programático también importante, a la Iniciativa Global de UNFPA para las Niñas y Adolescentes y el Programa Mundial de UNFPA UNICEF para poner fin al matrimonio infantil, con énfasis en la programación centrada en niñas, adolescentes y la promoción de masculinidades positivas. También está con nosotras y nosotros Carla Hernández, comunicóloga con especialista en mercadotecnia, con trayectoria de más de 10 años en el sector público en derechos humanos, derechos de la niñez y adolescencia, derechos sexuales y derechos reproductivos, prevención de la violencia hacia las niñas y adolescentes, mujeres, comunicación con perspectiva de género y derechos humanos. Ella es directora de Cultura Demográfica de la Secretaría General del Consejo Nacional de Población, coordinado con el Diseño de Desarrollo e Implementación de Campañas de Comunicación en APEA. También está con nosotros Marisela Sánchez Gómez, joven lideresa indígena
del Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las Américas, ECMIA, con experiencia en la promoción y defensa de los derechos sexuales y derechos reproductivos de las niñas, adolescentes y mujeres indígenas. También está con nosotras y nosotros Aldana Martín González, joven de lideresa indígena del Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las Américas, ECMIA, con una enorme experiencia en promoción y defensa de los derechos sexuales y derechos reproductivos de las niñas y adolescentes indígenas, ambas de la CONAMI de México. Génesis Gutiérrez también está participando esta mañana. Ella es de la Red de Mujeres Afro-Latinas, Afro-Caribeñas y de la Diáspora, mujer negra cartagenera, afrofeminista, antirracista y decolonial, Enlace de Colombia para la Región de Caribe de la Red de Mujeres Afro-Latinoamericanas y Afro-Caribeñas. Trabaja desde las bases en comunidades periféricas en el departamento de Bolívar, con énfasis en mujeres negras y afrocolombianas. A todas ellas, todos ellos, bienvenidos, bienvenidas por estar aquí. Y sin más, ha sufrido, me parece, una desconexión, Rocío. Pero si les parece, entonces, siguiendo con la agenda, le damos la palabra a Marcela Guaita, que Rocío ya presentó de Mesecría, y volviste, a Rocío. Muchas gracias. En primer lugar, muy agradecida de esta invitación. Con el Fondo de Población tenemos un trabajo de largo tiempo y además en diferentes países. Y uno de los temas en los que tenemos una gran coincidencia justamente es este sobre matrimonios y uniones infantiles tempranas y forzadas. Yo voy a compartir un PowerPoint en donde voy a presentar el último informe hemisférico que hemos desarrollado en el mecanismo de seguimiento de la Convención de Belén do Pará. Y en este informe ustedes van a poder encontrar, en primer lugar, la caracterización de la situación en América Latina y el Caribe. Este informe está en español y en inglés. Luego van a encontrar algunas barreras que conocemos sobre qué es lo que hace que los estados no puedan desarrollar realmente una prevención para este fenómeno. Y finalmente, las recomendaciones que hace el comité. Yo voy a pasar rápidamente el tema de la situación en LAC, porque ya Rocío lo ha mencionado. Nuestra región es una de las regiones que no ha cambiado en los últimos años, pero además el contexto del COVID ha elevado las consecuencias económicas y sociales en las familias, y esto ha llevado entonces a que haya una tendencia ascendente a ese tema de las uniones infantiles. Por supuesto, esto está asentado en la violencia estructural, en los estereotipos de género y en la posición subordinada que especialmente tienen las niñas y adolescentes en nuestras sociedades. Ustedes conocen perfectamente las consecuencias de estos matrimonios infantiles, que no solamente tienen impactos negativos en la salud, sino en la proyección de vida por temas de deserción escolar, por la transmisión intergeneracional de la pobreza. Y en ese sentido, el informe está dirigido a mirar cuáles son las buenas prácticas, qué necesidades políticas se tienen que desarrollar, porque nosotros vemos a estos matrimonios como una forma de ejercicio de violencia contra nuestras adolescentes. En ese sentido, podemos decir que las barreras que encontramos a lo largo de América Latina y el Caribe, en primer lugar, tiene que ver con la falta de información oficial. Estos matrimonios infantiles y uniones tempranas no son registrados necesariamente en la región. Si bien se trata de una práctica generalizada, es más bien un tema normalizado en la región y en donde no hay registros realmente serios, y no podemos entonces dimensionar
realmente qué es lo que está pasando. Una de las encuestas que tienen todos nuestros estados o la gran mayoría son las encuestas demográficas de salud. Sin embargo, estas encuestas demográficas van a tener información a partir de los 15 años. Y sabemos que las uniones tempranas muchas veces comienzan antes, puesto que ya recogemos data de estas adolescentes unidas y con hijos a los 15 años. Por lo tanto, necesitamos recoger data desde antes. Y a lo que hemos podido acceder muchas veces es a registros administrativos en donde vamos a poder identificar la inscripción de nacimientos de adolescentes menores de 15 años, es decir, niños nacidos vivos. No estamos hablando de embarazo, no estamos hablando de abortos, estamos hablando de niños nacidos vivos que están ya registrándose por mujeres menores de 14 años. Esto es la data más segura que tenemos sobre la correlación entre estas uniones tempranas e incluso matrimonios que tienen los estados. Entonces, hay una falta de información y, como todos sabemos, los diagnósticos son absolutamente importantes para las políticas públicas. Si no podemos hacer la caracterización específica de este grupo, es difícil desarrollar políticas públicas porque además tenemos grupos diversos. Tenemos grupos que pueden tener normas sociales tradicionales entre las comunidades indígenas o de determinados sectores rurales, y puede ser que también se den estas uniones tempranas en zonas urbanas, en zonas digamos, que están enfrentando situaciones de pobreza. Entonces, necesitamos mejorar este diagnóstico y para esto necesitamos tener data importante que caracteriza la problemática. Esto, como hemos mencionado, la falta de datos no permite desarrollar estrategias efectivas para la planificación en este tema. Por otro lado, hay cambios en el marco legal. Esto se ha dado en los últimos años. Hay cambios en la legislación civil. En algunos países se ha elevado ya la edad para poder lograr el matrimonio a los 18 años, cosa que es importante porque creemos que es un mensaje a los estados de proteger estas uniones estables y matrimonios para posterior a la mayoría de edad donde puedan realmente asumir esas responsabilidades. Sin embargo, también hay legislación penal y ahí tenemos una cierta preocupación, una alerta, porque la prohibición del matrimonio infantil puede ser importante cuando hay esta relación jerárquica, cuando hay amplia diferencia de edad, pero cuando la legislación penal está yendo a prohibir las uniones tempranas sin ninguna caracterización, podría estarse confundiendo con una posición más bien conservadora de prohibir las relaciones sexuales y en los derechos sexuales de nuestras adolescentes. Y por eso creemos que ahí hay un tema que tenemos que analizar, porque el impedir el matrimonio civilmente no va a tener consecuencias tan negativas como la penalización. La penalización puede hacer que las parejas huyan y dejen a estas adolescentes abandonadas y muchas veces embarazadas. Entonces, aquí queremos llamar la atención sobre esta problemática, y además porque en algunos países la prohibición legal del matrimonio puede también tener algunas consecuencias negativas en términos de aumentar las uniones informales en la región si no se acompaña de estrategias comunicacionales, en donde el mandato no es solamente que posterguen la edad del matrimonio, sino que posterguen en general las uniones que implican responsabilidades familiares y que van a tener estas consecuencias que ya hemos manifestado. Por otro lado, también se identifica la inexistencia o la escasez de programas que aborden las causas y consecuencias de este fenómeno y de respuestas multisectoriales apropiadas, y por supuesto, escasez de programas
que enfrenten el tema de abuso sexual infantil y la violencia de género que sufren nuestras adolescentes. Voy a entonces a dar cuenta de las recomendaciones que hace el comité y que están en el sentido que ya hemos manifestado. En primer lugar, tener en cuenta que esto se tiene que abordar de manera multisectorial porque es un problema multidimensional y las políticas tienen que ser entonces intersectoriales, interinstitucionales. Tenemos que trabajar con una perspectiva integral que vincule la erradicación del matrimonio infantil y uniones tempranas con otros temas, como lo he mencionado, el embarazo de adolescente, con la violencia sexual contra nuestras adolescentes y la afirmación de su empoderamiento económico, también el acceso a la educación y sus derechos sexuales y reproductivos. Utilizar entonces una perspectiva multinivel, una perspectiva ecológica que considere todos estos factores político, económico, social, comunitario, familiar, individual, para realmente llegar a la problemática de estas adolescentes. Y necesitamos focalizar contextos locales. Ya he mencionado que la realidad de nuestros países es diversa y necesitamos entonces focalizar en estos contextos y tener enfoques interseccionales, porque no es la misma causa que va a promover estas uniones tempranas cuando estamos en comunidades indígenas, en comunidades rurales, en sectores urbanos. Necesitamos entonces una mirada más fina, interseccional, para identificar estos ejes y dimensiones que van a llevar a estas uniones tempranas. Evitar abordajes revictimizantes, porque en algunos casos también se le responsabiliza a las adolescentes de esta situación y se les castiga, se les segrega en términos educativos cuando ya tienen una unión o un embarazo, y esto lo único que lleva es a consecuencias todavía más dramáticas. Muy importante abordar el empoderamiento de las adolescentes y poder hacer que ellas ejerciten su autonomía, que puedan ellas tener una decisión sobre no comprometerse de manera temprana y poder decirlo y que esa decisión se respete. Por lo tanto, hay que colocar a las niñas y adolescentes en el centro de esta discusión. No podemos comenzar a trabajar con las adolescentes, tenemos que comenzar a trabajar con las niñas, con esta afirmación, porque ellas son las que son quienes tienen que ejercer sus derechos. En ese sentido, también necesitamos considerar políticas que ya aborden esta problemática cuando hay estas uniones, cuando hay estos embarazos, y no perderlas a estas adolescentes para que no salgan del sistema de educación, de salud y en general de protección. Por ello, los estados necesitan brindar oportunidades para construir habilidades y conocimientos, especialmente de sus derechos sexuales y reproductivos y de todos sus derechos humanos, promover cambios en las normas de género nocivas que las afectan a todas las mujeres en la sociedad, pero especialmente a estas adolescentes que están iniciando estos roles de madres, de esposas, y que pueden quedarse en relaciones muy nocivas. Si nosotros miramos la estadística de feminicidios en la región, vamos a ver que especialmente los casos de feminicidios están sobrerepresentados en mujeres jóvenes de 15 a 29 años en etapa de crianza. Garantizar el acceso a la educación de calidad, desarrollando currículos sensibles al género y, por supuesto, brindando servicios adecuados en el ámbito de la salud sexual y reproductiva. Quiero también dejarles la página web en donde ustedes pueden bajar el informe, que es esta página belendopará.org. En publicaciones tenemos el informe, como mencioné, disponible en español y en inglés, y acá nuestros datos para poder estar en contacto. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcela, por tu intervención y tus reflexiones, y además
Gracias por ir justo en los tiempos asignados. Creo que has colocado cosas que son fundamentales, que tienen que ver con la necesidad de mayor información estadística, como bien adviertes, la necesidad de cambios en el marco de la política pública y de los marcos legales, reconociendo evidentemente las excepciones, la necesidad del trabajo interagencial, multisectorial, intersectorial, que permitan generar un conjunto de servicios, pero también de políticas orientadas al abordaje de los MIUT. Y importante lo que mencionas de poner a las niñas y adolescentes en el centro de la discusión respecto de los problemas que les afectan. Y, por supuesto, me parece relevante la posibilidad de poder revisar el informe hemisférico que bien has compartido ahora y, por supuesto, haremos llegar a todas y todos los participantes de esta reunión para que lo puedan tener también. Sin más, me gustaría dar la palabra a José Roberto Luna, quien ya está aquí con nosotras y nosotros. Bienvenido, José Roberto. Gracias, Rocío, y gracias, Marcela, porque su presentación me facilita ir directo a ciertas recomendaciones que hemos observado desde el programa global de UNFPA y UNICEF para poner fin al matrimonio infantil y más allá, con todo el sistema de Naciones Unidas. Y hoy quiero compartirles algunos elementos a considerar y me viene como anillo al dedo todo lo que presenta el informe hemisférico a nivel continental, pero también voy a aprovechar a compartirles otras experiencias de otras regiones que creo que pueden ser muy útiles para la conversación en nuestra región, en América Latina y el Caribe. Si pasamos a la siguiente. Esto es solo un recordatorio y ya mucho de esto fue presentado no solo por Rocío, sino por Marcela, pero no podemos dejar fuera ver que el matrimonio infantil no solo tiene causas estructurales que tienen que ver con la desigualdad de género, pero también con la pobreza, con la falta de educación, con determinantes que están en las raíces causales, no solo de la desigualdad de género, de la exclusión, sino de una forma de discriminación que deja fuera a las niñas de múltiples servicios, de múltiples oportunidades, y que en el caso de América Latina además se cruza con, como ya decía Marcela, con los embarazos en la adolescencia. Pero también vemos cómo a nivel global la evidencia también nos muestra que situaciones humanitarias de crisis o de emergencias exacerban esta práctica nociva. Entonces, es importante que todas las políticas y la conversación sobre políticas públicas, sobre legislación, sobre presupuestos, realmente sean capaces de abordar las causas de raíz de la desigualdad de género y también las opresiones que viven las niñas en su condición de personas jóvenes para poder dar realmente respuestas desde enfoques transformadores de género que sean capaces de redistribuir no solo los recursos, las oportunidades, sino el poder. En este caso particular, para las niñas, quienes se ven, sobre todo, mayormente afectadas por el matrimonio infantil y las uniones tempranas. Sin embargo, también tengo que recordar que los datos disponibles que tenemos a nivel global sobre el matrimonio infantil ponen también a América Latina como una de las regiones con países mostrando mayores casos de matrimonio infantil también entre niños o varones. Y esto posiblemente está relacionado también con el embarazo en adolescente, con todas las nociones de honor y de que el matrimonio puede salvar no solo poner o tal vez preservar desde un sentido común. Se piensa que el matrimonio va a preservar el bienestar y va a proteger a las niñas y en esos casos también puede promover que los varones entren en matrimonios forzados. ¿Podemos pasar a la siguiente? Esto es solo un recordatorio también y supongo que el informe hemisférico nos da incluso muchos más marcos. Ya fue presentado en el marco de la Convención Belén do Pará para esta región, pero no olvidemos que los compromisos globales alrededor de la igualdad de género nos recuerdan que tenemos en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible una meta específica para poner fin a las prácticas nocivas que incluye el matrimonio infantil, la mutilación genital y en algunos casos la selección de sexo por sesgo de género, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la Conferencia del Cairo o ICPD, que como vemos, si bien es cierto, nos marca rutas para el desarrollo, hace un llamado para todos los países y también es un marco que nos puede permitir avanzar. La Declaración Universal de los Derechos Humanos
y la Convención sobre los Derechos de los Niños y las Niñas, que si bien es cierto no tiene una mención específica sobre el matrimonio infantil, sí tiene claramente el derecho a la libertad de expresión, a la protección contra el abuso, y nos da una serie de lineamientos y de estándares internacionales a considerar que en muchos momentos van a ser fundamentales para la definición de políticas públicas, leyes y marcos presupuestarios. Si pasamos a la siguiente, por favor. Es necesario, y esto solo retomo las palabras tanto de Rocío como de Marcela, ya el informe creo que nos da rutas muy claras y específicas a seguir que deberíamos considerar, empezando por leerlo, indagarlo, y luego ver cómo estas recomendaciones pueden tener un eco en las acciones que hacemos desde el lugar que ocupemos, desde la sociedad civil, desde el gobierno, desde las agencias que acompañamos la programación de los países. Es necesario formular, promulgar, pero también promover reformas integrales a nivel político y legal para poner fin al matrimonio infantil y las uniones tempranas. Porque sabemos que los marcos políticos expresan la voluntad de los estados. Y no solo los marcos políticos, tenemos que también ir hacia los marcos presupuestarios. Sabemos que América Latina se caracteriza, y en general creo que todo el continente, se caracteriza por tener marcos legales, marcos políticos, que son incluso considerados los más progresistas a nivel global. Sin embargo, cuando tratamos de ir de la formulación a la implementación, encontramos unas brechas que son totalmente significativas. Son profundas. Entonces tenemos que ser capaces de traducir la legislación, las políticas en marcos que realmente sean capaces de ser implementados. Si pasamos a la siguiente. Es necesario que estas políticas, y me gusta mucho cómo la conversación del informe hemisférico y sus recomendaciones se conecta con no solo las evidencias, sino con los marcos que tenemos a nivel global, porque hemos observado que en muchos casos y en la mayoría de países, incluso hay una revisión sistemática, un estudio multipaís del Banco Mundial que analiza el impacto, por ejemplo, en el cambio en la legislación para elevar la edad de unión o matrimonio alrededor global, y nos muestra que si bien es cierto el cambio en la legislación y poder establecer una edad mínima para la unión o el matrimonio es necesaria, también es insuficiente. Porque el solo cambio en la legislación sobre la edad del matrimonio no será capaz de realmente poner fin a esta práctica nociva. Para ello necesitamos abordar, como decía antes, las causas estructurales, todos los impulsores del matrimonio infantil que están relacionados con la pobreza, con falta de sistemas de protección efectivos, cómo las niñas se quedan fuera del sistema educativo por múltiples razones, incluida, por ejemplo, la menstruación, cómo los sistemas de salud son capaces de dar servicios que respondan a las necesidades de las adolescentes y no sean discriminatorios negando servicios, como la anticoncepción, por ejemplo, con base en estereotipos y sesgos relacionados con la edad y con distintas relaciones desiguales de poder, pero también cómo generamos procesos y políticas que también tomen en cuenta la falta de oportunidades, las oportunidades económicas, pero también la protección social. Y cómo estos programas son capaces y las políticas de tener a las niñas al centro. Entonces, cuando estamos trabajando en los marcos de políticas, tenemos que ser capaces de que estos marcos sean capaces de ver todo el espectro y no únicamente la legislación, porque será insuficiente. Incluso hemos observado en países como Guatemala, como otros países de la región, que incluso se establece que no hay ninguna excepción para el matrimonio, pero como estos cambios ocurren a nivel de la legislación administrativa, esto no necesariamente tiene consecuencias, por ejemplo, en los códigos penales, pero tampoco generan ni siquiera directrices para que los registros de las personas, por ejemplo, los registros nacionales, sepan qué hacer o qué cambios van a ocurrir una vez esta legislación entre en marcha. En el caso de Guatemala vemos cómo aún se siguen registrando matrimonios infantiles a pesar de que la ley lo prohíbe, solo para dar un ejemplo. Entonces, hay necesidad de que estos marcos políticos sean integrales, pero que también sean capaces de armonizarse con otros marcos legales. Y es necesario que garanticemos que estos marcos tienen presupuesto disponible que sea capaz de generar mejores condiciones para la implementación de servicios. Y estos servicios obviamente deben cumplir ciertos criterios. Si pasamos a la siguiente, por favor.
Debo decirles que mucho de lo que les estoy presentando y que ha sido también parte de la naturaleza de generar estos webinarios, ha sido que tenemos una serie de notas técnicas que hemos producido a nivel global y que queremos que estén disponibles para todas las regiones. Y se ha hecho un esfuerzo muy importante para tenerlas disponibles también en español. Así es que a lo largo del webinar seguiremos compartiendo dichas notas técnicas. No podemos hablar de formulación de políticas, si puedo decir la anterior, por favor. No podemos hablar de formulación de políticas o de marcos legislativos o reformas si no somos capaces de observar estos cambios y de proponerlos desde un enfoque basado en derechos humanos, que como mínimo debe tener tres principios. El principio de la no discriminación y de la igualdad, cómo esta formulación responde realmente a garantizar este principio de derechos humanos, cómo los servicios son provistos con calidad, y esto tiene ciertos criterios, y cómo son capaces además los servicios de garantizar que los estados asumen su responsabilidad y son capaces de rendir cuentas. Y en esto también entra la participación de la sociedad civil, la rendición de cuentas, el accountability, no solo es una responsabilidad de los estados, sino también la sociedad puede buscar la rendición de cuentas para garantizar que estos servicios y que la legislación realmente responde a los derechos y genera oportunidades para las niñas. Si pasamos a la siguiente. Las reformas legales, como ya se decía, y esto refuerza lo que el informe hemisférico ya nos presentaba, las reformas legales deben ser integrales y deben incluir las políticas, la financiación, pero también la rendición de cuentas. Es necesario que estos procesos generen el establecer una edad legal para contraer el matrimonio a los 18 años como estándar. Sabemos que es importante, pero también es insuficiente. Una reforma legal integral requiere recursos para garantizar el acceso a servicios como la educación, la salud, la protección social, los servicios, por ejemplo, de violencia, que sean integrales y que respondan a las necesidades de las niñas, que suelen quedarse en medio de los programas se quedan fuera, ni los programas de violencia contra las niñas responden totalmente, ni los programas de violencia contra las mujeres, porque la adolescencia pasa a ser una edad en la que todo pareciera que se quedara en el medio y hay todo un trabajo alrededor de esto a nivel global. Los marcos jurídicos sólidos deben ser capaces de tener políticas públicas con las cuales se implementen. Este es otro gran vacío que observamos a nivel global. Se hacen reformas legales, pero no se generan políticas. O viceversa, tenemos políticas que a veces intentan avanzar, pero no tienen marcos legales fuertes que las respalden. Otro elemento importante, y me alegra mucho que el informe hemisférico ya observe este gran vacío, y es un área que vemos como riesgo, que pone en riesgo, por ejemplo, los derechos sexuales y los derechos reproductivos de las adolescentes en particular, pero también la criminalización a los adolescentes varones. Y esto lo estamos observando con mucha fuerza en el sudeste asiático. Es que las enmiendas legales y las políticas, por ejemplo, cuando se reforma la edad legal para contraer matrimonio, esto puede repercutir inmediatamente en la edad, por ejemplo, para el inicio sexual, pero también la edad para poder tener acceso a los servicios de salud. Entonces vemos cómo las reformas legales pueden tener consecuencias no intencionales cuando no somos capaces de anticiparlas. Entonces es necesario que estos procesos y esta armonización no sean utilizados en contextos de retrocesos políticos y de mucha movilización en contra, por ejemplo, del avance de los derechos humanos y la igualdad de género, no sean utilizados como una herramienta o un caballito de Troya para generar retrocesos en otros derechos ganados. Y aquí, por ejemplo, ahorita se discute a nivel global, hay una discusión global alrededor del matrimonio forzoso, porque también tenemos que ser capaces de entenderlo con mayor minucia y ver sus matices, porque también la noción del matrimonio forzoso puede llegar a la criminalización de adolescentes, que está ligado con las relaciones consentidas. Vemos como India, Nepal intentan elevar la edad a 21 años, lo cual es en realidad una regulación de la sexualidad juvenil lo que está detrás. Si pasamos a la siguiente, por favor. Y con esto quiero cerrar. Y es el ejemplo de la ley modelo que tiene los países de África septentrional, de África del Sur y del Este, que lo trabajaron, se trabajó entre UNFPA, Girls Not Rights y la comunidad de parlamentarios de la comunidad de África septentrional, que lo que hace es promover una ley modelo,
pero incluso pueden ver ustedes en la foto que tiene una guía para el uso de la ley modelo, que puede ser utilizada por parlamentarios, por la sociedad civil, por las organizaciones de mujeres o de jóvenes que están luchando por la garantía de los derechos humanos, de las niñas en particular. Y entonces lo que hace es que propone una ley modelo que está basada en la revisión de estándares internacionales de derechos humanos y fomenta la adopción de leyes que sean progresistas en el sentido que responden y respetan a los derechos humanos, pero también incluyen el principio de igualdad y no discriminación y de igualdad de género, y promueve la reforma de leyes que o están obsoletas o son discriminatorias. Da orientación a las parlamentarias, a los parlamentarios. Promueve la armonización de leyes a nivel nacional, pero también a nivel regional, relacionadas con el matrimonio infantil. Incluye la armonización de otras leyes relacionadas, que incluyen desde leyes sobre la igualdad de género, leyes penales, leyes sobre el matrimonio, leyes sobre divorcio, leyes sobre registro. Pero no se queda ahí. Estas leyes relacionadas a las cuales la ley modelo busca su armonización, también se conectan automáticamente con la necesidad de tener políticas públicas que den respuesta. Reafirma un enfoque de derechos humanos, sirve como una norma legislativa, ayuda a la incidencia política y al debate, porque también la sociedad civil puede ser quien promueva estos cambios parlamentarios utilizando la ley modelo a través de la incidencia política, y promueve la recopilación de datos, que ya vimos que el informe hemisférico lo pone como una de sus primeras, de sus primeros hallazgos y también recomendaciones. Me parece que esta ley modelo, aunque solo está disponible en inglés, puede ser un buen punto de partida para América Latina para pensar qué podemos hacer, qué instrumentos podemos crear y cómo hacer que la implementación de las leyes, si ya existen, sean una realidad. Otro elemento que tenemos que considerar es cuáles son los puntos de entrada o las áreas estratégicas que podemos utilizar, sobre todo cuando sabemos que la conversación sobre matrimonio infantil y uniones tempranas en América Latina y el Caribe no necesariamente ocupa un lugar preponderante en la agenda pública. Sin embargo, hay otras agendas relacionadas como la prevención del embarazo en adolescentes, la reciente conversación regional sobre las políticas de cuidado, los programas de protección social e inversión y reducción de la pobreza. Tenemos que encontrar las formas de que la conversación sobre matrimonio infantil tenga cabida. Y hemos encontrado y hemos observado, nosotros apoyamos directamente a 12 países en el programa global, apoyamos con asistencia técnica alrededor de 31 y más de 54 se benefician de todos los recursos técnicos. Y lo que observamos es que no importa, por ejemplo, Sierra Leona tiene una política que es sobre prevención de embarazos en adolescentes que incluye acciones para poner fin al matrimonio infantil. En otros casos es al revés, es un plan nacional para poner fin a las uniones tempranas o al matrimonio infantil que incluye acciones para mantener a las niñas en la escuela, para prevenir el embarazo, para prevenir la violencia, para no revictimizar. Y solo quiero cerrar de que estas políticas, si bien es cierto, tienen que tener un elemento de prevención fuerte, también tienen que ser capaces de restituir derechos para aquellas niñas que ya se casaron, que ya se unieron o que ya son madres. Y yo dejaría la conversación por acá porque sé que vamos a continuar con otras panelistas. Muchas gracias por el espacio y enhorabuena para LACRO por este ciclo de webinars. Muchas gracias, José Roberto. Muchas gracias por tu intervención. ¿Me escucha? Sí, Rocío, se te escucha. Sí, sí te escucha. ¿Ahora sí me escucha? Ya, ahora sí. Muchas gracias. Disculpen, estaba mi conexión inestable. Agradecer a José Roberto por sus intervenciones y por sus reflexiones que sin duda dialogan con lo ya presentado por Marcela Guaita. Solo me permito recuperar algunos elementos que él ha planteado y tienen que ver básicamente con la identificación de las causales del matrimonio infantil y advierte las desigualdades de género, las normas sociales de género, la discriminación, la importancia de abordar la pobreza también y los vínculos con el embarazo adolescente. Por supuesto, nos refuerza la importancia de reconocer también la falta de educación o
el acceso a la educación como problemas complejos también. Creo que es importante lo que menciona José Roberto de enmarcarnos en los compromisos internacionales respecto de derechos humanos, que hacen también un abordaje sobre matrimonios infantiles y uniones tempranas. Y creo que es importante lo que menciona de la reforma de leyes y los marcos de política pública, que por supuesto estén armonizados a los mecanismos internacionales de derechos humanos, pero también con presupuestos adecuados, con servicios adecuados, y resaltar por supuesto las notas técnicas que ya hemos ido compartiendo en otros webinars, pero que también iremos compartiendo ahora para el uso de todas y todos. Sin más, quisiera presentar a nuestra próxima panelista y darle la más cordial bienvenida también a esta reunión. Bienvenida a Carla Hernández de México, directora de Cultura Demográfica de la Secretaría General del Consejo Nacional de Población. Bienvenida. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todas, todos, todes. Pues en representación de la maestra Gabriela Rodríguez, nuestra secretaria general del CONAPO y pues de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, les agradezco mucho este espacio para compartir la experiencia que estamos haciendo acá en México. Y recogiendo justo algunos comentarios y alguna información de la que ya nos compartieron quienes me antecedieron en el uso de la voz, pues el embarazo temprano, pues las severas consecuencias, ¿no? que tiene sociales que profundizan estos derechos de género, que pone a las niñas y adolescentes en riesgo de alcanzar su bienestar social para lograr su pleno desarrollo. Siguiente. Les voy a ir pasando van a ir pasando las presentaciones para que justo vean un poco quiénes integran y qué instituciones están involucradas y algunos datos mientras les voy contando para eficientar el tiempo. Sin duda, además, el matrimonio y estas uniones y los embarazos limitan el libre desarrollo de competencias, de habilidades, de proyectos de vida, educación, salud, como ya lo mencionamos, pero sobre todo el respeto a los derechos humanos y particularmente a los derechos sexuales y reproductivos, que estos coartan su libertad y su desarrollo como persona. Como ya lo mencionamos, en América Latina pues ocupa el segundo lugar en el número de embarazos en adolescentes, ¿no? Se calcula que cada año se embarazan cerca de 2 millones de niños menores de 15 años. Y también pues el riesgo de la mortalidad perinatal, ¿no? Que es el 50% mayor de quienes tienen hijas o hijos en su segunda década de vida. Los matrimonios y las uniones infantiles tempranas y forzadas son una realidad en la región. En México son fenómenos bien complejos que están relacionados con pautas ancestrales que están arraigadas a lo largo de la historia y que son parte de las tradiciones familiares. Son causa y consecuencia de una limitada autonomía física y económica en la toma de decisiones para las niñas y mujeres. Y sobre todo para aquellas que viven en zonas rurales y en hogares en situación de pobreza y marginación. Son estas costumbres que reproducen la pobreza extrema, las desigualdades de género, la violencia sexual, que las excluyen de oportunidades, ¿no? Impidiéndoles su acceso a mayores niveles de escolaridad y obstáculos en la movilidad social y en el ejercicio pleno de sus libertades. En México, durante el 2020, se registraron 8,876 nacimientos de niños menores de 14 años. El 98% tenían entre 3 y 14 años, mayormente de zonas marginadas con prevalencia indígena, como Chiapas, Tabasco, Coahuila y Guerrero. Más del 80% de ellas hoy se dedican al trabajo no remunerado, al trabajo de cuidado, los quehaceres domésticos. Se estima que solo el 13.14% va a continuar estudiando después del nacimiento de su primera hija o hijo. Y si bien el matrimonio antes de los 18 años está prohibido legalmente en todas las entidades del país, esto resulta insuficiente para desaparecer esta práctica nociva. Por lo que es impostergable la implementación de otras medidas, especialmente para los casos en donde madres, padres, personas tutoras ven el casamiento de sus hijas como una fuente importante de ingresos. Los patrones culturales del matrimonio infantil, que refieren a uniones arregladas, forzadas, a casos de violencia sexual, incluso a la venta de niñas, estos embarazos por violación, que también son sin duda una expresión de la descomposición del tejido familiar y social, se llega al incesto, a la violencia sexual por parte de miembros de la propia familia, personas muy conocidas, cercanas, tanto en zonas urbanas como en zonas rurales, ¿no? En la encuesta que tenemos, también el 14.7% de quienes fueron madres en la niñez refieren que su embarazo fue por convencimiento, por coerción o a veces por violación.
En respuesta a este desafío, en este gobierno se ha reforzado la Estrategia Nacional de Prevención de Embarazo en Adolescentes, la ENAP, que instrumenta acciones integrales y articuladas, así como mecanismos de atención intersectorial y gubernamental que inciden en la prevención de los embarazos a partir de 4 enfoques fundamentales: la perspectiva de género, la perspectiva de niñez, adolescencias y juventudes, la pertinencia cultural y de derechos humanos. Los resultados encaminados al 2030 son reducir la tasa de fecundidad en adolescentes de 15 a 19 años al 50% y erradicarla en niños de 10 a 14 años, lo cual está estrechamente relacionado con los matrimonios y uniones infantiles tempranas y forzadas. Hemos diseñado campañas de comunicación y materiales educativos con la participación activa de adolescencias y juventudes de distintas entidades federativas, tanto de entornos urbanos y rurales. Nos apoyaron a la distancia en el 2020 estudiantes del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, CONALEP, y también juventudes y adolescencias aliadas de Child Found México, especialmente de los estados de Guerrero, Tabasco, Oaxaca e Hidalgo. Tanto para el diseño conceptual como identidad gráfica, mensajes clave, la campaña Yo Decido es este llamado al empoderamiento de las adolescencias y juventudes que promueve libre, informado y placentero ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos. Y por otro lado, Yo Exijo Respeto, que está dirigida a las personas adultas para sensibilizarles sobre la escucha, protección y denuncia de los casos de violencia sexual que viven niñas de entre 10 y 14 años. También contamos con 2 cuadernos, un informativo, Yo Decido Mi Futuro, y uno de actividades, Yo Decido Mi Futuro Personal y Comunitario, que fueron coordinados desde la Subdirección de Educación en Población de esta Secretaría General, recogiendo toda esa información que estuvimos validando en los grupos focales con adolescencias y juventudes, y fue bellamente ilustrado por María Lumbreras, una ilustradora aliada mexicana, feminista, que también ha colaborado con nosotras. Y además un calendario menstrual. Este último surgió a petición de las mismas adolescentes. Fue un tema eje, ¿no?, que transversalizó tanto a las chicas de Sonora como las de Guerrero, a las de Oaxaca, a las de Ciudad de México, al Estado de México. Querían un material que estuviera vinculado al tema de salud menstrual, ¿no? Surge este calendario que hicimos en colaboración también con Child Found México y fue ilustrado por 2 chicas de 2 municipios de Oaxaca. Actualmente tenemos también 2,000 servicios amigables para adolescentes en los centros de salud, donde se ofrece consejería sobre salud sexual reproductiva, métodos anticonceptivos a nivel estatal y municipal. Están disponibles también los servicios de interrupción del embarazo por violación. Es un derecho vigente que todas las niñas y adolescentes y mujeres tenemos en el territorio nacional. Y sobre educación integral en sexualidad, que también es un tema muy importante en las escuelas, pues es necesario informarles, ¿no?, sobre sus derechos sexuales y reproductivos para fortalecer su autonomía, impulsar que en los niños y adolescentes el respeto a las niñas y a las mujeres hacia una formación de nuevas masculinidades positivas desde los primeros años escolares, para que puedan decidir, ¿no?, por consentimiento cuándo, en qué condiciones, con quién, si tener o no hijas o hijos en este pleno ejercicio de libertades. Se diseñó e implementó el curso en línea en Educación Integral en Sexualidad para Comunidades Educativas, que está dirigido a personal docente, personal con funciones de dirección, supervisión de educación media y superior, también al personal de las instituciones que participan en el APEA, en los 32 estados, con el objetivo de mejorar procesos de enseñanza y aprendizaje basados en ACE, con un sólido fundamento teórico y metodológico. Actualmente hoy tenemos 25,123 personas que han concluido la capacitación. Tenemos estas 5 primeras generaciones de graduadas y graduados. Desde la Secretaría General del Consejo, el USPA, y el Consejo Nacional del Fomento Educativo, CONAFES, hemos realizado una recopilación de relatos cortos sobre matrimonios y uniones infantiles. Estos están recuperados de investigaciones académicas, de reportajes en medios de comunicación, que tuvieron lugar en comunidades de Cochuapa, Tequila, Tlapa, en Guerrero, en Puebla, en Veracruz, en Michoacán y en la alcaldía Xochimilco, en la Ciudad de México. Esta publicación muestra la crudeza y la complejidad de los matrimonios y las uniones tempranas y forzadas, el impacto que tienen en la vida y desarrollo de las niñas y adolescentes mexicanas,
que padecen la violación a sus derechos humanos. Son relatos sin duda dolorosos, que tenemos que conocer para poder prevenirlos y atenderlos de manera oportuna, evitar su ocurrencia y repetición. Las historias contadas deben impulsar esta coordinación de instancias de gobierno, en comunidades, en territorio, con el objetivo de coordinar y coadyuvar hacia un cambio cultural. Este cambio que termine con esta práctica que violenta a niños y adolescentes para que podamos contribuir a la equidad y a la inclusión social. En el apartado final de esta publicación se describe una serie de orientaciones didácticas generales para personas instructoras, docentes y orientadoras que tienen trabajo directamente con niños y adolescentes. Este es un esfuerzo para promover la autonomía física, económica y toma de decisiones también de las niñas y adolescentes mexicanas para prevenir situaciones de abuso que violan sus derechos humanos y que frenan su desarrollo, el desarrollo de su personalidad. Destaco que la publicación también incorpora la participación de niñez, adolescentes y juventudes, ya que ha sido ilustrado con las obras ganadoras de los concursos nacionales de dibujo y pintura infantil y juvenil que hemos tenido en años anteriores. Todo el diseño editorial se hizo en la suscripción de diseño también de esta Secretaría General. Y otra de las acciones que también hemos emprendido para este año, y de manera conjunta lo hacemos ya desde hace 29 años, es el Concurso Nacional de Dibujo y Pintura Infantil y Juvenil, cuyo lema este año es Por un Presente y Futuro Mejor, que busca sensibilizar y crear conciencia sobre el matrimonio y las uniones infantiles tempranas y forzadas, visibilizando el impacto que tienen las niñas, en la vida de las niñas, las familias, las comunidades, ¿no? Estos roles económicos y económicos y sociales que debe haber para ellas, ¿no? Esto para que les permita elegir una vida mejor con igualdad de derechos, oportunidades y violencia. La participación de niñez, adolescencia y juventudes es clave, ¿no? A través del arte, cómo pueden expresar su sentir y este llamado que también tenemos la obligación de escuchar de este lado e implementar los cambios necesarios dentro de las políticas públicas para poder transformar comunidades y sobre todo al país. Finalmente, también les comparto que se elaboró un diagnóstico sobre matrimonio infantil y fecundidad forzada en Guerrero para implementar la estrategia para erradicar el matrimonio infantil y maternidad forzada en la región de la montaña a través del trabajo comunitario que busca pues, postergar la edad de las uniones, la maternidad, evitar toda forma de violencia hacia las mujeres, sensibilizar a las autoridades y personal docente, a madres, padres de familia. Es urgente contribuir a la deconstrucción de estos pensamientos enquilosados, encubriéndolos como usos y costumbres, desnormalizar el conjunto de normas y estereotipos de género que colocan a las niñas en el ámbito de lo doméstico y lo privado y a los niños en el ámbito público y productivo, reproduciendo estos patrones socioculturales de subordinación y dependencia de la mujer frente al hombre desde la primera infancia. Para muchas niñas y adolescentes que han sido educadas bajo estos mandatos de género, el matrimonio no es solo algo deseado, sino un objetivo de vida, un supuesto rol naturalizado de madre y esposa. Todas las personas que estamos acá y nos están escuchando desde nuestros distintos y diversos ámbitos de competencia, podemos aunar la construcción de más y mejores entornos para las niñas y adolescentes de nuestras regiones, para garantizar su derecho a la educación, a la salud, a la recreación, a vivir libres de toda forma de violencia, a que puedan desarrollar su proyecto de vida, uno que las haga felices, que las lleve a cumplir sus metas y anhelos. Podemos y debemos poner fin a esta violación de derechos. Marquemos un precedente en América Latina sobre la garantía de derechos humanos, trabajando de manera coordinada, compartiendo saberes para poner fin a esta práctica. También va en congruencia con la meta que tenemos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Pongamos en marcha leyes, políticas eficaces, que podamos garantizar servicios de salud sexual y reproductiva, adoptando medidas integrales de protección social para las familias, para reducir el riesgo de privar a las niñas de su niñez. Muchas gracias. Muchas gracias, Carla, por tu presentación, por compartir con nosotras y nosotros este conjunto de campañas y de herramientas que han generado desde la Secretaría General del Consejo Nacional de Población. Importante este curso sobre educación integral en sexualidad que han podido desarrollar, que están desarrollando y que además tiene un número importante de docentes ya formados en este proceso. Y me parece importante tu llamado a problematizar y a transformar las normas sociales de género
que efectivamente colocan a las niñas en una posición de menor acceso a derechos fundamentales. Muchas gracias por ese recordatorio y sin más, para poder luego tener un momento para el intercambio, me gustaría dejarle la palabra a nuestra siguiente panelista. Ella es Marisela Sánchez Gómez, ya la he presentado antes de ECMIA. Bienvenida, Marisela. Y luego estará compartiendo con ella la intervención Aldana Martín González, también de ECMIA. A ambas le damos la más cordial bienvenida. Buenos días. Les saludo desde el Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las Américas, ECMIA, una red conformada por 33 organizaciones nacionales indígenas de 23 países de todo el continente. Para las adolescentes y niñas indígenas, los matrimonios infantiles y las uniones tempranas forzadas son una realidad poco visible, poco atendida y nunca lo suficientemente comprendida desde espacios no indígenas, ya que se perciben como algo normalizado y naturalizado en la vida comunitaria. Y por ello se dice muchas veces que es parte de nuestra cultura indígena o de nuestros usos y costumbres, sin considerar que constituye una violación flagrante a nuestros derechos humanos, que acentúa las desigualdades de género y que contribuye a perpetuar las violencias, la discriminación, la pobreza, el abandono escolar, los embarazos de niñas y adolescentes y la mortalidad materna. Por mencionar solo algunas de sus consecuencias que afectan a las infancias y adolescencias indígenas, los matrimonios infantiles y las uniones tempranas forzadas requieren acciones de respuesta por parte de los estados con urgencia, pues son una forma de violencia poco reconocida como tal en América Latina y el Caribe. Afectan a niñas y adolescentes en todo el mundo, y en especial a las más vulnerables, como son las niñas y adolescentes indígenas. Los pocos datos existentes relacionados a esta problemática, de gran preocupación para las mujeres indígenas, advierten que, según cifras presentadas por las Naciones Unidas, el 2021 se registraron al menos 50 millones de personas en todo el mundo atrapadas en la esclavitud moderna, como son el trabajo forzoso y el matrimonio forzado. Del 2016 al 2021, hubo un aumento significativo de 10 millones más de personas viviendo en estas condiciones. Por su parte, la UNICEF señala que América Latina y el Caribe es la única región del mundo donde los matrimonios infantiles no han disminuido en los últimos 25 años y que ocupamos el segundo lugar del mundo en número de embarazos adolescentes. En el Perú, entre el 2017 y el 2021, el Ministerio de Salud registró más de 249 mil partos de adolescentes entre 15 y 19 años a nivel nacional. Asimismo, según el Observatorio en Salud Sexual y Reproductiva de Guatemala, solo de enero a junio de este año se registraron 35.741 nacimientos, de los cuales 34.635 son de madres de entre 15 a 19 años y 1.106 de madres entre 10 a 14 años. En México, con datos del Censo de Población y Vivienda 2020 realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, se registraron 224.454 adolescentes de 12 a 17 años casadas o en unión libre y 21.167 no unidas. Además, se destaca que 4 de cada 100 adolescentes en este país está o ha estado en una unión conyugal. Este problema, que va en alarmante aumento en las comunidades y pueblos indígenas de toda la región, es percibido desde fuera como una situación normal, pensando que en las comunidades se casan bien chicas o que es parte de nuestra cultura. Constituye para las lideresas indígenas una grave violación a los derechos humanos de nuestras niñas y adolescentes, que trunca cualquier proyecto de vida y a veces la vida misma de niñas y adolescentes indígenas, que mueren durante el embarazo, el parto o el posparto. Desde las y los tomadores de decisiones, esta problemática muchas veces no se comprende, debido a la estigmatización producto del racismo y desprecio, sumado al machismo, estigma por ser mujer o niña e indígena. Los matrimonios infantiles y las uniones tempranas forzadas
no son parte de los principios y valores indígenas, ni se insertan en nuestros usos y costumbres. Son más bien producto de una herencia colonial, frente a la cual los estados deben responder trabajando de manera estrecha y articulada con líderes y lideresas indígenas, recogiendo sus aportes y experiencias para acercarse a nuestra realidad, comprenderla y lograr acciones más efectivas. Se requiere otra mirada, una que coloque a las niñas y adolescentes indígenas como sujetas de derechos, que puedan decidir sobre su cuerpo y su vida, sobre la base del conocimiento, comprensión y respeto de los valores y principios de su cultura. El cambio de las normas legislativas es fundamental, pero lo es también la deconstrucción de la cultura machista, colonial y patriarcal, que nos sigue ubicando como subordinadas de otras y otros, con una capacidad de decisión, pero además sin una verdadera comprensión del problema en nuestros territorios. Para nosotras, y me atrevo a hablar por mis hermanas de sangre, mis hijas, mi madre y mis hermanas de la comunidad, vivir es un reto, es una constante lucha por el reconocimiento y respeto al ejercicio de nuestros derechos fundamentales. Por nuestra vida, es urgente que se nos garanticen condiciones libres de cualquier forma de violencia, que podamos gozar de salud sexual, contar con los elementos básicos que exige la salud sexual reproductiva. Porque hasta ahora, en pleno siglo XXI, se aborda muy escasamente en nuestras comunidades y pueblos, y cuando se hace, no tiene un enfoque intercultural. Las mujeres indígenas del continente creemos firmemente que es obligación de los estados intervenir para resolver este problema, y para ello es esencial desmitificar la idea de que es parte de nuestra cultura. Trabajemos juntas y juntos para erradicar esta forma de violencia. Gracias. Bueno, buenos días a todos, a todas. Mi nombre es Aldana, soy una joven indígena del pueblo Qom del Chaco, Argentina. Formo parte del Consejo Nacional de Mujeres Indígenas de Argentina, de CONAMI, y como lo mencionaba hoy Rocío y Marisela, también del Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las Américas. Bueno, la temática en la que estamos abordando, quisiera enfatizar primero que una de las consecuencias más graves y visibles de esta forma de violencia de género que constituyen los matrimonios infantiles y las uniones tempranas forzadas es el embarazo de niñas y adolescentes. Para entender esta situación desde estos embarazos en contextos indígenas, hay que entender las violencias en contra de las niñas, las adolescentes y jóvenes y mujeres indígenas. Bueno, primero quiero contarles que los pueblos indígenas tenemos la cosmovisión de que al nacer el primer territorio que habitamos es nuestro cuerpo, pero es un territorio sagrado de cuidado y respeto, no un territorio de conquista. Como herencia cultural, el legado que nos dejaron nuestros ancestros, nuestras ancestras, es el de respetar nuestro cuerpo, de cuidar nuestra tierra y territorio, pedir permiso a la madre tierra antes de cortar un fruto o matar a un animal para alimentarnos. Y es así como los cuidados que le debemos al cuerpo desde el momento de nuestra primera menstruación y a lo largo de nuestra vida. Bueno, nuestras identidades y como visiones indígenas son culturas vivas y vigentes. Mujeres y hombres indígenas estamos trabajando de manera colectiva por construir nuestro buen vivir, reconstruir nuestro buen vivir. Y desde este principio ancestral del buen vivir basado en la armonía, el equilibrio y el respeto, es que estamos visibilizando las formas de violencia estructural contra las niñas y adolescentes indígenas para poder erradicarlas. Y los matrimonios infantiles y uniones tempranas forzadas son para las mujeres indígenas una clara forma de violencia que necesita erradicarse. Desde los estados, desde una estrecha colaboración con las lideresas y líderes de nuestros pueblos. Y es importante comprender que las violencias contra las mujeres indígenas surgen desde la colonia y perduran en la fundación de los estados, siendo estos coloniales, patriarcales, mercantilistas y depredadores. Y es bajo este régimen de herencia colonial que las mujeres hemos sido vistas como objetos sin valor, siendo las mujeres indígenas las que sufrimos una mayor vulneración. Desde la época de la colonia, las niñas y adolescentes indígenas fueron vistas únicamente como reproductoras, ya que según este sistema, entre más uniones, más producción humana, que garantizaba el pago de impuestos a la corona. Y menciono esto
por el fin de tener presente desde qué época estamos siendo utilizadas y violentadas las mujeres, y en especial las mujeres indígenas. Y hasta hoy. Y hablemos claro, realmente los embarazos de las niñas y adolescentes indígenas son por violación sexual. Una violencia que no puede ser denunciada porque desde el inicio la culpable es la mujer, según el sistema machista y colonial patriarcal que perdura, porque dice que ellas provocan, que ellas acceden y hasta que son entregadas. Pero nunca se habla de que los estados no han logrado brindar servicios fundamentales para prevenir y erradicar estas violencias hacia las mujeres, adolescentes y niñas indígenas. Que no hay acceso al sistema de justicia, ni información adecuada en nuestra lengua, y mucho menos a una educación sobre los derechos sexuales y los derechos reproductivos con pertinencia cultural. Las insuficientes acciones que por parte de los estados no consideran nuestras lenguas ni nuestras culturas, hace que no se garanticen nuestros derechos. Y las violencias, como los matrimonios infantiles y las uniones tempranas forzadas, se incrementan. Los altos índices de embarazos en niñas y adolescentes ponen en evidencia la ausencia total del Estado. ¿Y qué podemos hacer ante esta situación tan alarmante? Nosotras como mujeres indígenas trabajamos desde lo comunitario, desde la colectividad, aquello que hoy llamamos los círculos de autoayuda entre mujeres, escuchando y acompañando desde las juventudes, para que esta creencia colonial que nos ha afectado tanto a las mujeres comience a desaparecer desde la mirada de los cuidados, de la importancia, desde las experiencias intergeneracionales que nos apoyan en este proceso. Y en este sentido, el trabajo intergeneracional es y seguirá siendo una prioridad entre las mujeres indígenas para poder garantizar la transmisión de conocimientos y experiencias, lograr cambios políticos en materia de derechos sexuales y derechos reproductivos. Por eso nosotras, como mujeres indígenas y desde el Enlace Continental de Mujeres Indígenas, realmente recomendamos a los estados que convoquen a las mujeres lideresas o dirigentes indígenas al momento de diseñar e implementar sus políticas y acciones para erradicar esta forma de violencia, que son los matrimonios infantiles y las uniones tempranas forzadas, porque tenemos conocimiento, tenemos experiencia para ayudar, para comprender el problema, como también tenemos propuesta de solución efectiva que se adecúan a nuestros contextos culturales. Señoras y señores, representantes de los gobiernos, es necesario que las mujeres indígenas de las Américas seamos escuchadas e involucradas en sus políticas y planes de acciones porque nos afectan. Que se garantice la educación en derechos sexuales y derechos reproductivos en todos los establecimientos educativos, con pertinencia cultural, en nuestro idioma y con la participación de las sabias y otras lideresas indígenas. Que se promuevan, que se garantice una educación sexual integral con pertinencia cultural. Y así podemos contrarrestar también estos altos índices de embarazos en niñas y adolescentes indígenas. Otra recomendación de parte de sensibilizar quizás en esta jornada es no impulsar ni promover estas acciones porque atentan contra nuestra vida sexual, la de las mujeres, la de jóvenes y niñas indígenas, ni contra nuestros pueblos indígenas. Por ejemplo, que se deje de naturalizar estas prácticas violentas que quedan con total impunidad. No son prácticas culturales. Es necesario trabajar en esto de que no son prácticas culturales para pedir a los funcionarios y a los personales de diferentes áreas. También que cuando vean o cuando atiendan en el caso de un personal de salud o asistan a una niña indígena embarazada, no lo den por cultural porque no lo es. Esa niña ha sufrido una violación. Y es desde este lugar donde debemos trabajar en la desconstrucción desde los padres, con las madres, cuidadores, docentes, para impulsar las acciones motivadoras para la construcción de un proyecto de vida, de una niñez y una adolescencia indígena más equilibrada también y más pacífica. En palabras, nosotras podemos trazar caminos para alcanzar una vida plena en el buen vivir. Podemos impulsar acciones pertinentes para poder... impulsar también estas acciones, es necesario tener y contar con presupuestos.
que existan en nuestros países y regiones. Justamente los estados deben priorizar que los presupuestos garanticen la protección de las niñas y las adolescentes, dentro de las cuales son las más vulneradas. Los matrimonios infantiles y las uniones forzadas se deben terminar. Juntas y juntos, estados, sociedad civil organizada, academias, mujeres indígenas, mujeres afro, unamos nuestros esfuerzos para poder lograr que las niñas y que las jóvenes indígenas y en toda su diversidad son el futuro de nuestra sociedad, son el futuro del cuidado de la tierra, del medio ambiente, son quienes van a mantener el equilibrio de nuestro futuro. Y por eso los animo a que nos acompañemos para un mundo más igualitario en nuestras legítimas diferencias, sí, pero que la lucha es individual, pero también es colectiva y son luchas indivisibles. Bueno, Niachek, muchas gracias. Muchas gracias a Marisela y a Dana por sus intervenciones. Han planteado recomendaciones importantes, pero también nos advierten la necesidad de reconocer que los matrimonios infantiles y uniones tempranas son producto de una herencia colonial y no parte de la cultura ni de las costumbres indígenas. Hacen un llamado también a la importancia de la generación de política pública y la generación de servicios en las comunidades indígenas que sean culturalmente pertinentes, pero además nos advierten la importancia de ser parte del diseño de las políticas públicas, en tanto son quienes tienen los conocimientos que pueden ser compartidos con quienes generan y hacen gestión pública orientada a los matrimonios infantiles y uniones tempranas. También creo que es importante el llamado que nos hacen de un conjunto de acciones en la intencionalidad de visibilizar las violencias que enfrentan las mujeres indígenas, reconociendo que los matrimonios infantiles son también una expresión de la violencia y, por supuesto, también una práctica nociva. Y, por supuesto, el tema de los derechos sexuales y los derechos reproductivos y la educación sexual integral como elementos fundamentales también y, por supuesto, culturalmente pertinentes, como bien señala Marisela y Aldana. Muchas gracias a ambas nuevamente por sus intervenciones y por estas reflexiones tan valiosas. Sin más, quisiera darle la palabra a Génesis, que ya está también conectada. Bienvenida, Génesis, Génesis Gutiérrez, de la Red de Mujeres Afro-Latinas, Afro-Caribeñas y de la Diáspora. Bienvenida. Muy buenos días a todas, a todos y a todas las personas que nos acompañan en este espacio de hoy. Para nosotras como red es muy importante tener espacio y tener nuestra propia voz en este tipo de conversaciones, hablando de matrimonios infantiles y uniones tempranas. Como lo decía Rocío, mi nombre es Génesis Gutiérrez Morales, yo soy de Colombia y soy el enlace para la región Caribe y Colombia de la Red de Mujeres Afro-Latinoamericanas, Afro-Caribeña y de la Diáspora. Y en ese sentido, las recomendaciones van a ir enfocadas en establecer primero la necesidad antirracista que debe tener todas estas políticas y todos estos programas. Y hablando del antirracismo, con el enfoque para mujeres negras, afrocaribeñas, diaspóricas y caribeñas. Esto tiene un contexto diferente para nosotras como mujeres negras, porque venimos hablando de la interseccionalidad en muchos niveles. Pero una de las recomendaciones que debemos hacer a la hora de hablar de políticas públicas y de hablar de toma de decisiones con tomadores y tomadoras de decisiones de matrimonios infantiles y uniones tempranas en niñas negras es hablar de cuál es el concepto que tenemos por interseccionalidad y qué entendemos desde la interseccionalidad.
Creo que entender esto es fundamental para poder establecer cuál es el enfoque que le vamos a dar a estas políticas. La interseccionalidad para nosotras como niñas y jóvenes negras basa que no solamente estamos hablando de los sistemas de opresión como el machismo, como el capital, como el capacitismo, estamos hablando del racismo como un sistema estructural que permea todos los ámbitos de nuestra vida, desde que somos concebidas como niñas negras, desde que estamos en cualquier estado o nación y nacemos como niñas negras con una carga racial que implica una lectura de nuestros cuerpos. Por tanto, toda política pública que esté llevada o pensada a acabar con matrimonios infantiles y uniones tempranas debe tener un enfoque interseccional, pero debe tener también un enfoque antirracista y entender que las afectaciones que tienen las niñas negras están como resultado del racismo estructural que se coadyuva de los otros sistemas de opresión. El racismo no actúa solo. No podemos hablar de racismo sin hablar del patriarcado como un sistema de opresión. No podemos hablar del patriarcado sin hablar del capitalismo como un sistema de opresión. Y para nosotras como mujeres negras sí que sabemos cómo el capitalismo ha instrumentalizado nuestros cuerpos para ser puestos al servicio de la producción, lo que sigue sucediendo con muchas niñas y que también son que también estos matrimonios y uniones tempranas se dan como resultado de tener y seguir reproduciendo mano de obra barata y fácilmente explotable para el sistema del capital. No podemos hablar, por ejemplo, de niñas negras y de mujeres negras sin hablar del sistema del capacitismo y cómo actúa también coadyuvado junto con el racismo. Nos ponemos a pensar en todas las niñas negras que tienen capacidades diferentes auditivas, visuales, motrices, cognitivas y que también están siendo víctimas de todo este sistema que las degrada a un nivel en el que se les quita la capacidad de decidir sobre sus cuerpos y sobre sus vidas, pero además también viven la instrumentalización, la racialización que tiene por ser niñas negras. Viven también el sistema de ser mujeres. Entonces, ese es el enfoque interseccional que necesitamos que las políticas públicas tengan. No es solamente ver que son niñas las que están ahí, es ver que son niñas con una diversidad, son niñas que viven en territorios geográficos diferentes y esto también es muy importante. Cuando hablamos de niñas negras no pretendemos homogeneizar a todas las niñas negras del país, a todas las niñas negras del continente, a todas las niñas negras del planeta. Entendemos que cada posición geográfica tiene por sí misma un contexto racista específico que actúa sobre la vida de estas niñas negras. Y este contexto geográfico debe ser también tenido en cuenta a la hora de elaborar políticas públicas que coadyuven las acciones positivas para acabar con el matrimonio infantil y uniones tempranas. Aquí voy a decir también que perdón, se me apagó el micrófono. Entonces, venía diciendo que es importante establecer dos cosas. El concepto de interseccionalidad que tienen los estados y el concepto de interseccionalidad que tenemos como sociedad civil para trabajar en estas políticas públicas. No podemos hablar de la interseccionalidad como un concepto vacío, simplemente porque atraviesa diferentes estados y pensar que cuando hablamos de interseccionalidad ya todo está resuelto. A este concepto de interseccionalidad hay que darle cuerpo, hay que darle caras, hay que ponerle rostros, hay que ponerle sujetas de derecho que están siendo afectadas por todos los sistemas de opresión. Eso por un lado.
Por otro lado, voy a traer a la discusión y me gustaría que habláramos entre todas, todos y todes, de la necesidad de hablar de los y las responsables de estas uniones y matrimonios tempranas, porque centramos la discusión exclusivamente en nuestras niñas, pero las niñas no se casan solas, las niñas se unen con hombres en su mayoría que son adultos, quienes asumen esa responsabilidad, porque la responsabilidad de cambiar este sistema de matrimonios y uniones tempranas recae sobre nuestras niñas, sobre nuestras mujeres, si sabemos que legalmente la mayoría de las uniones tempranas se dan con hombres adultos. Hablemos de quienes están asumiendo la responsabilidad del cambio, de este cambio, y de quienes están asumiendo la culpa, porque cuando le decimos a nuestras niñas dejen de casarse temprano, tengan una vida, es como si ellas tuvieran que cambiar y que sean responsables de este sistema. Hay hombres y hay personas adultas actuando dentro de este sistema que sí deberían estar siendo sí debería estar siendo responsables legalmente ante los estados. Y allí voy a hablar del tercer elemento, y es que hablemos del sistema de justicia de nuestros países y el sistema de justicia interseccional, del sistema de justicia internacional, de cómo este sistema de justicia es completamente ausente en responsabilizar a los hombres, en responsabilizar a los adultos por estos matrimonios y uniones tempranas. No es solamente la prohibición y no es solamente decir que las leyes no se cumplen, es decir que existe una responsabilidad de quienes también se casan con estas niñas, que saben además que son niñas. Yo creo que esto es fundamental para poder cambiar la perspectiva de matrimonios y uniones tempranas. Para nosotros como población negra, hablar del sistema de justicia es muy complejo porque sabemos cómo actúa el sistema de justicia, por ejemplo, en nuestros hombres negros, y sabemos cómo actúa el sistema de justicia de una manera opresiva contra la población afrodescendiente. Pero los sistemas de justicia, y hablando del sistema de justicia carcelario además, pero el sistema de justicia, si tuviera una mirada interseccional, entendería las necesidades poblacionales diferenciadas que se deben ejecutar en este tipo de casos. Yo creo que no podemos seguir avanzando en una discusión internacional sobre matrimonios y uniones tempranas sin hablar de los responsables y de quienes se casan con nuestras niñas. No podemos avanzar sin eso, porque las niñas, y repito, las niñas no se casan solas, las niñas no se unen solas, las niñas no se embarazan solas, las niñas se embarazan con gente adulta, las niñas están con gente adulta, con hombres que no quieren asumir la responsabilidad de esas uniones tempranas, que no están siendo juzgados socialmente, que no están cambiando su vida, porque las niñas es a las que les cambian su vida, y que están tomando a estas niñas como trofeo, que están tomando a estas niñas como una premiación, y que cada vez vemos que son niñas más pequeñas, mucho más pequeñas. Este fin de semana, y esto es una denuncia pública, acabamos de tener a una niña de 9, 10 y 11 años violadas en La Boquilla, que es un sector negro aquí, por hombres mayores de 70 años. Estamos hablando de gente adulta en un sistema de justicia que no actúa sobre estos hombres responsables de violar las leyes. Hablemos de eso y hablemos entonces de cómo el sistema de justicia tiene que sí o sí involucrar una mirada interseccional, una mirada intercultural, y debe involucrar una mirada con un enfoque étnico negro para que esto no se convierta en un espacio de revictimización para las poblaciones negras. Y como para finalizar, pero no menos importante, creo que las políticas públicas deben enfocarse especialmente en cómo construimos proyectos de vida. La vida o las uniones tempranas se están viendo como accidentes o como parte de o como un momento de la vida de las niñas, y realmente no es así. Eso hace parte de un proyecto de vida.
Entonces, creo que las políticas públicas deben de ir enfocadas a la construcción de proyectos de vida. ¿Eso qué significa? Que como estamos bajo sistemas de Se ha desconectado Génesis. Sí, parece que ha tenido una dificultad con el internet. De repente, mientras Génesis se vuelve a conectar, queremos agradecerles. Presiones coadyuvantes, racismo y paz pública deben de ir en la garantía de educación, el derecho a decidir, el derecho a una vivienda. No te embaraces. Pero vivir en la extrema pobreza, vivir en condiciones infrahumanas, ¿cuáles son las otras condiciones de vida que le estamos dando a esas niñas cuando les decimos que no deben estar en matrimonios y uniones tempranas? O sea, para finalizar, son esas tres cosas. Los conceptos de interseccionalidad, las responsabilidades de los otros actores en matrimonios y uniones tempranas y los proyectos de vida como políticas públicas para las niñas negras en el continente. Gracias. Muchas gracias, Génesis. Hubo un momento en que te perdimos en la comunicación. Creo que no lograste identificarlo, pero te agradecemos mucho porque rápidamente pudiste volver a la reunión. Creo que Génesis nos plantea también desafíos sumamente importantes. Nos habla de políticas públicas desde un enfoque intercultural e interseccional, pero también advierte la necesidad de un enfoque antirracista, ¿no? Y un enfoque antirracista que pueda además identificar las afectaciones específicas en las niñas y adolescentes afrodescendientes, y nos advierte además la necesidad de reconocer, digamos, diversos sistemas de opresión, el patriarcado, el capitalismo, pero también el racismo estructural y sus afectaciones. Creo que Génesis ha hecho también recomendaciones importantes respecto de políticas públicas que aseguren proyectos de vida con garantía de derechos humanos para las niñas y adolescentes afrodescendientes. Nos ha resaltado la importancia del acceso a los sistemas de justicia que sean culturalmente pertinentes e interseccionales. Levanta la importancia de trabajar en la transformación de normas sociales y en la generación de masculinidades positivas, no violentas. Tristemente nos comparte un caso de tres niñas en Colombia, situación que lamentamos y esperemos que la justicia actúe rápidamente y sobre todo que se proteja los derechos y se proteja la salud de estas niñas. Y nos hace el señalamiento de la importancia de evitar la revictimización de las niñas y adolescentes, haciendo énfasis en las niñas y adolescentes afrodescendientes que se encuentran en situaciones de matrimonios infantiles y uniones tempranas. Sin más, yo quiero agradecer a todas y a todos los panelistas de este webinar. Estamos ya sobre el tiempo, sin embargo, hay algunas preguntas que me gustaría ir compartiendo para la respuesta de las panelistas. Si me permiten, son tres o cuatro preguntas. Hay una de ellas desde Perú, nos advierten que una congresista, la congresista Flor Pablo, ha presentado un proyecto de ley para la erradicación del matrimonio adolescente, y en ese contexto nos preguntan cómo se puede combatir las penalizaciones de las uniones, porque sabemos que esto no va a eliminar las uniones tempranas y más bien va a perjudicar a las adolescentes. Nos piden algunas experiencias comparadas en otros países. Luego hay una segunda pregunta que nos pide ahondar sobre el principio de la autonomía progresiva de las niñas, niños y adolescentes, y una pregunta adicional que está relacionada a cómo combatir los usos y costumbres, menciona, de ciertas localidades que permiten y fomentan el matrimonio infantil. Ya nuestras panelistas de etnia han dado allí respuestas interesantes, pero igual vuelvo a transmitir la pregunta para si ellas consideran oportuno seguir profundizando en estas reflexiones. Hay una última pregunta que tengo por aquí que también compartiría. Bueno, es un comentario de la importancia de transformar
normas sociales y los retos que esto tiene también respecto de los pueblos indígenas para atender un conjunto de barreras para comprender lo que ya han ido adelantando nuestras panelistas de ECMI. Sin más, quisiera abrir el micrófono para algunas intervenciones y me gustaría iniciar por Marcela, si ella tuviera algunas reacciones frente a alguna de las preguntas que acabo de compartir o los comentarios que han ido también apareciendo en el chat. Sí, efectivamente, yo quisiera profundizar en eso que ya se ha mencionado desde el Fondo de Población, que hay que trabajar con tanto el poder legislativo como el poder legislativo y ejecutivo sobre la diferencia entre el matrimonio, la actividad sexual y el acceso a los servicios de salud. A mí me parece eso absolutamente importante. En el chat había visto también que había quien mencionaba que hay que profundizar sobre el tema de esta capacidad evolutiva de las adolescentes y el tema del consentimiento. Tenemos que diferenciar el consentimiento para el ejercicio de derechos sexuales, para el ejercicio de la protección del derecho a la salud y para el consentimiento matrimonial, que implica responsabilidades no solamente de mantener relaciones sexuales, sino hacerse cargo de una familia. Y en ese sentido, yo creo que hay que trabajar con especialmente quienes están formulando propuestas legislativas para recordarles que su labor no es solamente formular propuestas legislativas, porque de alguna manera esto es lo más, lo que se puede lograr con una cierta facilidad, sino que también tiene una responsabilidad en la fiscalización de lo que hace el Poder Ejecutivo, en la representación de estas voces de mujeres indígenas, afro, y en conocer cuáles son sus necesidades. No podemos hacer que legislaciones se aprueben sin tener esta implementación de políticas protectoras de nuestras adolescentes, porque lo único que está haciendo es finalmente dejarlas a su suerte con una cáscara normativa que no tiene correlato con la realidad. Entonces, legislación, pero también políticas. Y el rol del Congreso es ambos, fiscalizar lo que hace el Poder Ejecutivo y proponer normativa, pero que tenga que tener un correlato con este trabajo que se tiene que hacer desde el Poder Ejecutivo para el cambio de la norma social. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcela. José Roberto. Gracias, Rocío. Gracias, Marcela. Yo solo quisiera añadir que, por ejemplo, en esta conversación reciente sobre la edad de consentimiento y toda la conversación global alrededor de definir con mayor profundidad la noción de matrimonio forzoso, que se cruza con estas tres edades de consentimiento que Marcela compartía, una recomendación que nosotros hacíamos desde la Oficina Global de UNFPA era tomar en consideración, porque suele siempre considerarse inmediatamente el principio del interés superior, pero el principio de la capacidad evolutiva se deja fuera. Y esto precisamente puede traer muchísimas problemáticas. Yo sé que está a discusión y es parte del debate, pero lo que observamos, por ejemplo, en el sudeste asiático es que las jóvenes están diciendo que ellas se quieren casar y que eso no es forzado. Entonces, ¿cómo manejamos? Y claro, ahí tenemos que entrar a otra conversación. ¿Por qué las jóvenes en India, Nepal, Bangladesh están diciendo que es por su agencia, por sus propias decisiones que eligen el matrimonio? La pregunta debería ser más estructural. ¿Por qué el matrimonio es visto como la primera opción de vida? ¿Cuáles son sus oportunidades alrededor? ¿Cuáles son las expectativas que pueden tener? Va más allá. Pero tampoco se puede decir que todo matrimonio infantil es forzoso per se, especialmente cuando hablamos de adolescentes que van a, qué sé yo, entre los 16, 17 o casi 18 años. No lo resuelve. O sea, el solo hecho de discutir la edad sin la capacidad evolutiva o el interés superior, sin ver otros principios de derechos humanos como la igualdad, no discriminación, capacidad evolutiva, es necesario poner todos estos matices sobre la mesa
y leer la realidad y el contexto, como decía Marcela, pero me parece muy, muy relevante para esta discusión, porque hay miradas muy conservadoras, proteccionistas, que suelen dejar fuera la autonomía de las mujeres, y la autonomía corporal es la primera que se va a ver afectada. Perdón. Gracias, Rocío. Vuelvo a ti. Gracias, José Roberto. Muchas gracias por tus comentarios. Carla. Muchas gracias. Sí, veía como varios comentarios en el chat y lo que tú comentabas. También acá, por el tema de la atención, bueno, y antes que nada, agradecer toda la luz y estos nuevos conceptos y este acercamiento y estas miradas hacia otras regiones y otros países. De verdad, eso es lo que justamente hace que podamos seguir nutriendo y ver desde otras perspectivas, ¿no? De repente nos quedamos solo con esta mirada de México y de lo que vivimos y lo que vemos y el tema de la venta de niñas y cómo se hace acá. Pero ya escuchando estas otras voces, sinceramente yo me volé un poco la cabeza, ¿no? Con todo lo que se ha compartido acá. Muchas, muchas gracias. Y el interés superior de la niñez, esto también que comentaba hace un momento, y que está por encima de la capacidad cognitiva y el tema del consentimiento. Brevemente, en Oaxaca, cuando tuvimos estos grupos focales con adolescencias, juventudes, no sabían qué era el consentimiento. Y decían, no, pues es que si mi novio quiere tener relaciones, pues las tenemos porque él quiere, ¿no? Yo no sabía que podía decir que no. Eran chicas de 16, 17, 19 años, ¿no? Entonces, eso también nos obliga a seguir, ¿no? Viendo de qué manera podemos implementar en territorio con esta pertenencia cultural que para nosotras también es bien importante y escuchando las voces, ¿no? E implementándolas de manera tal que la participación sí se vuelva activa y se cierre este círculo de participación. También les comparto que hemos desarrollado una ruta de atención a niñas y adolescentes madre, ¿no? La ruta NAME, con el fin de garantizar una atención integral a las niñas que ya están embarazadas, ¿no? Y se ha impulsado con el Consejo Estatal de Población en el estado de Hidalgo principalmente y el Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes también de esa entidad federativa. Y este modelo se ha replicado en algunas otras entidades, ¿no? Como este caso de éxito fue Hidalgo, en el que se implementó. Porque también, ¿qué pasa en los servicios de salud, ¿no? Cuando llega una niña embarazada, ¿no? Que justo también lo comentaba una compañera, ¿no? ¿Qué otros mecanismos se debieran accionar, ¿no? También como una parte importante de los servicios y la atención que se les brinda a las niñas, ¿no? También hablábamos de los embarazos adolescentes, ¿no? Que acá en México son más de 1,000 cada día, ¿no? Entre 16 y 19 años. Justo esto de que las adolescentes mayores suelen ser estas uniones por consenso, ¿no? Y cerca de la mitad de estos embarazos supuestamente deseados. Pero ¿qué pasa entonces con su abanico de oportunidades? Que entonces ven esto como la opción, ¿no? De realizarse y de desarrollarse. Muchas gracias. Muchas gracias, Carla. Marisela. ¿Me escuchan? ¿O Aldana? Sí, adelante. Muy bien. En relación a la respuesta, es de que pues seguimos insistiendo en que los estados no están trabajando articuladamente con nosotras como mujeres indígenas. Esto, pues no se están diseñando e implementando políticas. ¿Por qué? Porque no comprenden el problema desde nuestros territorios y para ello no se pueden generar cambios reales y concretos, ¿no? Y también esta parte, seguimos en ese posicionamiento de desmitificar que es parte de nuestra cultura el casarse a los 10 o 11 años. También es esa, porque justo en todos los servicios de salud, de educación, justo nos
empiezan a limitar esa cuestión del proyecto de vida, ¿no? Que nuestro único alcance. Maricela, me parece que no logramos, perdón, no logramos escucharte. El audio está muy bajito. ¿Me escuchan? Mejor. Bien. Entonces, bueno, decía que si los estados no trabajan articuladamente con las mujeres indígenas para diseñar e implementar sus políticas, difícilmente se podrá comprender el problema y generar cambios reales. Y otra, esta cuestión de los matrimonios a temprana edad, uniones forzadas, es una herencia colonial que perdura y que el Estado sostiene en su forma estructural algo que persiste, ¿no? Que lo concibe como algo cultural. Y la otra es que las mujeres, nosotras como mujeres del enlace continental de las Américas, estamos presentes y dispuestas a compartir nuestras experiencias y conocimientos en relación a este tema. Realmente no es algo parte de nuestra cultura, eso también lo tenemos que tener muy en claro todas las comunidades y los pueblos indígenas, al igual como tocaron, hay cuestiones que hay niñas y adolescentes que están siendo forzadas o se están uniendo con personas mayores de edad, niñas o adolescentes que tienen alguna discapacidad y que el mismo Estado o las instituciones no saben cómo abordar estos temas. Entonces creo que tiene que ser un trabajo de manera conjunta y real con las comunidades y los pueblos indígenas. Muchas gracias, Maricela. Rápidamente le damos la palabra a Aldana. Bueno, solo para sumar un poquito más a lo que mencionaba Maricela, es verdad que esto es una gran problemática que estamos atravesando las mujeres, pero como lo veníamos mencionando, ¿no?, en la ponencia de ambas, es algo que debemos desconstruir y que queremos desconstruir. ¿Está sucediendo dentro de nuestras comunidades? Sí, es real, está sucediendo y se ha naturalizado tanto la violencia, las violaciones, que esto sigue ocurriendo, sigue siendo algo natural, porque es como lo mencionaba Génesis hoy, no se casa una niña con sola, sino que hay una persona adulta, hay una persona mayor, que es la que va a tener un grado de superioridad en edad, en madurez, en diferentes cuestiones, ¿no? Entonces, esto sucede cuando una niña indígena es violada, cuando una niña indígena está embarazada, puede ir a la escuela con una panza de 5 o 6 meses, pero no importa porque es parte de la cultura y no es parte de la cultura. Esa niña ha sufrido una violación, esa niña fue violada, tuvo un grado de violencia que queda impune, porque esa niña va a transitar su embarazo, va a transitar todo su embarazo con riesgo, con un riesgo de vida, y va a seguir. Y las personas que pasaron a su lado, los docentes, doctoras, policía, parte del Estado, sigue caminando y la ve embarazada, pero no hace nada. Y es así como estamos viviendo y es la problemática que tenemos. Queremos desconstruir esto dentro de nuestras comunidades, desde adentro hacia afuera, pero también necesitamos el acompañamiento de la afuera para que esto se erradique, para que esto sea realmente una erradicación colectiva, para que se denuncien estos casos, que no se quede callada, que no lo tomen como cultural, que no lo tomen como posible aceptación de la niña, porque también esto, cuando se habla del consentimiento a una cierta edad, ¿de qué edad estamos hablando de que una niña pueda hacer el uso de su consentimiento? Si siempre va a existir una persona mayor que tiene un grado de superioridad
Y no se olviden que los pueblos indígenas hemos sido mucho tiempo colonizados, hemos sido subordinados hacia otras formas y hacia otras personas no indígenas. Entonces, yo creo que tiene que ver con todo eso y es parte, bueno, yo creo que hemos asumido como jóvenes y como mujeres indígenas el compromiso desde construirlo, desde estos espacios y desde todos los espacios en los que estamos participando. Y hemos escuchado, sí, hemos escuchado, hemos sido parte también de experiencias muy dolorosas. Y hemos también traído ese dolor colectivo, porque es así, cuando nos pasa a una, nos pasa a todas, porque lo sentimos desde adentro. Y es doloroso realmente escuchar a una joven. Hace unos meses hemos tenido un encuentro que fue impulsado por el ECMIA en Perú, hablando justamente sobre las violencias, y escuchar a las hermanas de la Amazonía contar sus experiencias tan dolorosas, contar cómo han sido objeto de violencias, de violaciones, con 10 años, con 11 años, me parece inhumano, es gravísimo. Entonces, que nosotros tengamos la mirada de tratar de desconstruir todo lo que se nos ha impuesto, me parece que es el camino, realmente es algo valioso que debemos hacer y necesitamos, sí, el acompañamiento. Gracias. Muchas gracias, Aldana. Rápidamente pasamos a Génesis. Bueno, para decir, cerrar, que es muy importante para nosotras como Red de Mujeres Afro-Latinoamericanas, Afro-Caribeñas y de la diáspora, que los estados, los tomadores de decisiones entiendan que la sociedad civil está haciendo la parte que le corresponde y es poner sobre la mesa la necesidad de hablar de estos temas con la sociedad civil para poder establecer políticas públicas que reflejen la realidad. Y llamar a los estados y a los tomadores de decisiones. Celebro que en este espacio hayan personas parlamentarias, hayan personas que estén en esos espacios de tomar decisión para que lleven este mensaje a este espacio de toma de decisión, que es decir, que la coadyuvancia de la sociedad civil está siempre a disposición para la generación de estas políticas públicas. Lo que se debe hacer es tener la voluntad de escuchar realmente lo que ya venimos haciendo las organizaciones sociales en el territorio, lo que ya venimos haciendo las mujeres en los territorios para que estas políticas públicas sean efectivas. La forma de hacer la política debe ser de abajo hacia arriba y no al contrario, porque si no vamos a seguir aumentando el capital de leyes internacionales, de leyes locales, pero vamos a seguir profundizando en las brechas de desigualdades que viven nuestras niñas todos los días. Y hago un énfasis importante en establecer que ninguna medida para acabar con matrimonios y uniones tempranas debe estar lejos del antirracismo. Esa es una demanda que tenemos nosotras como Red de decir: todas las políticas públicas y la garantía de derechos debe tener un enfoque antirracista, porque si no, no contempla la población total a la que quiere llegar. Y también decir que para nosotras como Red, para nosotras como mujeres negras, para mí como mujer negra, joven además, del Caribe colombiano, es de vital importancia que se establezca que las niñas tienen una voz propia, saben y reconocen sus necesidades. Escucharlas a ellas directamente es fundamental para que las medidas lleguen a donde deben llegar. Y la garantía de derechos debe estar como un elemento fundamental para acabar con los matrimonios y uniones tempranas. Sin derechos garantizados, sin la voz de las niñas, sin la
voz de las mujeres negras, sin la interseccionalidad y sin el antirracismo, no vamos a acabar con los matrimonios y uniones tempranas ni con ninguna otra problemática en nuestras sociedades. Nuevamente, decir que la red está disponible para el trabajo conjunto con los tomadores y las tomadoras de decisiones, porque ha sido nuestra apuesta desde hace 30 años y seguirá siendo nuestra apuesta como sociedad civil para seguir haciendo nuestra parte. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Génesis. Yo no tengo más que agregar a los comentarios y reflexiones que nuestras panelistas han compartido esta mañana con todos y con todas durante este webinar. No me queda más que agradecerles de manera muy especial a Marcela Guaita del MESECBI, a José Roberto Luna de nuestra sede, a Carla Hernández de la Secretaría General del Consejo Nacional de Población, también a Marisela Sánchez y a Dana Martín González, ambas de ECMIA, y por supuesto a Génesis Gutiérrez de la Red de Mujeres Afro-Latinas, Afro-Caribeñas y de la Diáspora por participar de este webinar, por ser parte de este ciclo de webinar. Permítanme hacer un agradecimiento muy especial a José Roberto por todo el apoyo brindado en este ciclo de reuniones que hemos tenido a lo largo del año y que está cerrando el día de hoy, pero que próximamente estaremos generando, espero, nuevos espacios de este tipo para seguir profundizando el diálogo, la reflexión respecto de los matrimonios infantiles y uniones tempranas en la región. A todas, todos, todes, gracias por estar aquí, gracias por sumarse a este ciclo de reuniones y esperamos pronto volvernos a ver en una nueva reunión para seguir compartiendo y seguir reflexionando juntos y juntas sobre esta práctica nociva en nuestra región. Muchas gracias, que tengan ustedes un muy buen día. Gracias. 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 Buen día. Gracias.